Hey, ¿qué pasó, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como dice el título del video, hoy vamos a empezar una especie de serie o curso en el que aprenderemos los conceptos básicos para ser DJ. Esto porque mucha gente me lo había estado pidiendo a través de mensajes en mis redes sociales. Antes de empezar, los invito a suscribirse a mi canal y dejar tu like y comentario si te gustó el video. Ahora sí, ¡empecemos! Bien, he dividido este primer video en dos partes. La primera parte, donde hablaremos un poco sobre la estructura musical, y la segunda sobre el conteo de los tiempos. Una vez dicho esto, empezaremos por conocer lo que es el beat. Esto básicamente es el ritmo, es lo que nos hace mover la cabeza o aplaudir con las palmas. Este sonido usualmente es generado por el bombo, la percusión o cualquier instrumento que marque el tempo del tema. Una vez claro esto, podemos pasar a lo que es el compás. Es la entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo, como la negra, la corchea o la redonda. Básicamente esto nos sirve para poder escribir el ritmo de la música. Cada compás tiene cuatro tiempos. Claro, esto solo si hablamos de compases 4 entre 4. En casi todas las canciones de música electrónica, la acción se desarrolla en secciones de 4 y 8 tiempos. Ahora que ya sabemos lo que es un compás y para qué nos sirve, pasaré a hablarles sobre las frases. Una frase está compuesta por cuatro compases. La disposición de estas frases es lo que nos va a determinar la estructura a la hora de mezclar. No solo vamos a sincronizar beats y compases, sino también sus frases. Es importante aclarar que generalmente la música electrónica avanza en pares de frases de cuatro compases, aunque para nosotros es mucho más fácil hablar de frases de ocho compases. Estas agrupaciones de compases son muy importantes para entender la estructura de una canción y cómo ubicaremos la mezcla. Teniendo los anteriores conceptos claros, vamos a conocer ahora cómo es la estructura de una canción de música electrónica. Está compuesta por un intro, un breakdown, un drop, un segundo breakdown, un segundo drop y un outro. Esto es un ejemplo orientativo nada más, ya que la estructura varía mucho de canción en canción. Bien, una vez dicho lo anterior, podemos pasar a lo que es el conteo de tiempos. Pondremos una canción y empecemos. Para realizar un conteo efectivo, tenemos que identificar cuál es el primer beat de nuestra canción. En este ejemplo es muy sencillo identificarlo, ya que está al inicio del tema. Ahora, prestando atención a cuál es el beat acentuado, contaremos 1, 2, 3, 4. Así sucesivamente hasta el número que quieran, siempre siguiendo el tempo de la canción. Hagamos un ejemplo de esto para que quede más claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1. De esta manera ya estaríamos contando los beats o tiempos de la canción. Ahora hagamos lo mismo pero con los compases y contaremos de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el número que quieran. Tengan en cuenta que cada número que agregamos es el inicio de cada compás. Estos números aparecerán resaltados en pantalla. Realicemos un ejemplo de esto para que quede claro. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 1. Hasta esta parte en específico del intro nos damos cuenta que el tema está formado por 8 compases, lo que vendría equivaliendo a una frase. Y por último, contaremos las frases. Y antes de seguir, tengo que explicarles cómo identificaremos el primer beat de cada frase. Como dije hace poco, no solo vamos a sincronizar beats y compases a la hora de mezclar, sino también sus frases. Así que, ¿cómo realizamos esto? Los productores son los encargados de hacernos esta tarea sencilla, ya que generalmente sitúan algún tipo de efecto, corte o la entrada de algún instrumento en el final de una frase y al inicio de otra. No existe ningún método escrito de cómo llevar esto. Hagamos un ejemplo para que el concepto quede más claro y contaremos las frases de la siguiente forma.
1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta el número 8. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 1. Hasta este punto tenemos contabilizada la primera frase del tema, y si se percataron, justo entra un sonido nuevo, un efecto, un redoble, antes del inicio de la segunda frase. Escuchemos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 1. Este es el sonido que nos da la entrada a la segunda frase, y a partir de allí volveríamos a contar. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 1. Y bien, de esta manera ya lograríamos identificar el primer beat de una frase cualquiera dentro del tema. Cabe aclarar que todo esto es cuestión de práctica y sobre todo escuchar y analizar mucha música. Con esto terminamos la primera parte del curso, espero les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.